Bueno, entonces el pulso es física biológica. Su servidor, si no me conoce, ¿me reconocerá? Y me encuentran cuando me busco. Okay. En adelante no es indispensable que escriban todo lo que voy a poner en el pizarrón. El pizarrón es una ayuda, ¿sí?, para aclarar algunas ideas, expresar algunas ideas. Compartir información. Pero no es indispensable que lo copien, que escriban todo, que escriban todo lo que estoy diciendo o todo lo que voy a decir. De hecho, espero no tener que decir mucho. Sería bueno que esto, más que ser un monólogo, ¿sí?, fuera al menos entre dos, y entonces ya sería un biólogo. Vamos, una actividad en la que participemos todos los miembros del grupo. Los miembros del grupo, de este grupo de curso de física biológica, somos todos los que estamos aquí. Sea yo el profesor, y ustedes los que están inscritos con la calidad de alumnos en la rama. Así se les llama a ustedes, alumnos. Si reconocemos que en las universidades no hay estudiantes, vienen, no sé qué hacen, pero son, en algunos lados estudian, en otros no. Los que estudian serán estudiantes, los que no estudian también son alumnos. Bueno, yo creo que no es necesario que copien todo, porque la información del curso, el programa, los temas que vamos a revisar, porque el para qué estamos aquí, hay un objetivo oficial en el plan de estudios oficial de la licenciatura en biología experimental, está todo por escrito y está publicado. Son documentos oficiales de la universidad, los pueden conseguir en los oficinas de la universidad o los pueden encontrar de otra manera. Esa otra manera es, bueno, es el más popular, el más usado, el mejor negocio ahorita para los fundadores de esa empresa. Pero no es el único motor de búsqueda en internet, hay otros. La información la pueden encontrar ya sea tecleando en un motor de búsqueda el nombre de su servidor, Raúl Alba. Ojo con un B. Y lo que van a encontrar es, no, esto no, el ACT. México, sede de la cumbre de jefes de agencias espaciales 2015. ¿Cuántos pueden encontrar si teclean eso? Pero también, si teclean el nombre de su servidor, van a encontrar esto. Raúl, ¿se dan cuenta? Es el primer, bueno, incluso lo puse, no sé por qué lo puse así. Igual me faltó Raúl. El primer hit soy yo. El segundo también, el tercero también, el cuarto también, y las fotos también. Bueno, ahorita mi grupo es un poco diferente, ya les daré la razón del por qué. Este también, si quieren, véanlo ahí, pues ahí dicen lo que dicen. Es interesante lo que dicen, enterarse de lo que dicen de uno siempre es bueno. Este también, esta es mi cuenta de Facebook. Solamente salió esta y no otras. Luego sale un montón ahí, pero no tiene nada que ver. Este, de hecho, también soy yo. La León. De hecho, este es mi sitio web más antiguo. Ese lo abrí en 1998. ¿Dónde estaba en 1998? En los años. Y en el preescolar estabas. Tal vez en el maternal o en la guardería. Bien. El que sigue abajo también soy yo. Y de hecho ahí dice, profesor investigador titular a tiempo completo de la Universidad Metropolitana. Ese ya no soy yo. Aunque la G sí es, pero es de otro apellido. ¿Sí? De hecho, ahí está mi nombre completo. No. Sí doy clases a alumnos de hidrobiología, por ejemplo. Entonces, si le dan clic
al primer resultado, van a encontrar esto. Investigación IZT1.mx. Esto es el dominio general de la UAM. O sea, cualquier cosa que vean así es de la Universidad Autónoma Metropolitana en México. Si dice ES, es de la Universidad Autónoma Metropolitana en España. No, Universidad Autónoma de Madrid en España. ¿Sí? En Madrid, España. IZT es un servidor que está en Iztapalapa. Investigación es un servidor donde hay cosas de profesores ahí. Y esta es mi sitio web, la página de entrada de mi sitio web. Currículo, líneas de trabajo, docencia, difusión cultural, mi correo electrónico. Mi correo electrónico está por ahí. Por ahí aparece. Bien. Profesor titular B, tiempo completo. No dice aquí, dice acá, si lo pongo. Soy biólogo. Soy biólogo egresado de la Universidad Metropolitana, generación 83, antes de Cristo. Mi maestría es en biología experimental. Y mi doctorado es en biofísico-química en la División de Ciencias Básicas y Ingeniería. Eso está en el tribunal para que ya estén con los antecedentes penales, de por qué estoy aquí, como profesor del curso de física biológica. Mi tema de investigación, de hecho, es la biofísica o biofísico-química teórica. Durante 15 años hice investigación experimental, actualmente soy un biólogo experimental teórico. ¿Será? Bien, bueno. Estas son otras líneas de trabajo, de investigación que hago con otros colegas. Es teoría del pensamiento crítico. Bueno, en biofísico-química es modelaje teórico de fenómenos de traslocación iónica a través de membranas. Otros temas son sustentabilidad y pensamiento crítico. Y también investigación educativa en didáctica y evaluación de aprendizaje de la ciencia. En docencia, este trimestre estoy participando en el curso de física biológica, trimestre 15O, biomatemáticas 2, que es para biólogos y aerobiólogos. Es el curso equivalente de cálculo. Y otro curso que este es optativo de biología experimental, que es introducción al pensamiento crítico. Otras actividades que realizo están relacionadas con la ciencia y tecnología aeroespacial, para uso pacífico, por supuesto. No hacemos guerra a las galaxias ni nada por eso. Tengo dos cuentas de Twitter. Esta es mi cuenta general, @albajeraul. Ahí pongo cosas de lo que vieron en mi página, en esta página de inicio. Por ejemplo, bueno, cosas que luego difundo. Estos proyectos espaciales de la NASA, también proyectos espaciales que empezamos apenas en México, ¿sí? Diferentes cosas. Pero no es eso el punto particular. Lo que es interesante es que veamos este sitio, que es el que se abre en cuanto hacen clic en biología experimental, en física biológica. Se abre el sitio web del curso de física biológica. Esta es la clave de la OEA, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Trimestre 15O, aquí lo que aparece, si no me equivoco, no lo vamos a ver ahorita, sería el horario, el objetivo del curso. Aquí aparece la lista del grupo. Déjenme ver si este sale. Aquí está la lista del grupo, está en una hoja en Excel. Entonces la pueden ustedes ver, consultar. Ahí van a estar las calificaciones también. Entregas de tareas, trabajos, toda la información respecto al desarrollo del curso. Bienvenidos al sitio de Física Biológica. Para actualizaciones, sigan esta cuenta de Twitter. Esa es otra cuenta de Twitter que tengo, que está aquí el timeline aquí abajo. Es este de aquí. Este es exclusivamente para los cursos. Ahí no pongo otra cosa que no sea de aquí. Entonces, específicamente, información importante, relevante, urgente a veces, que es importante que ustedes se enteren, la pongo aquí
es muy útil este recurso que necesita internet para esos días. Por ejemplo, a veces sucede que viene uno en camino a la universidad para, por ejemplo, para dar la clase de física biológica y algo sucede, hubo una manifestación, un choque, un algo, y ya no llegué. O voy a llegar tarde. Para que no estén aquí nada más sentados como monos perdiendo el tiempo. Bueno, cada quien se sienta como quiere y como puede. Puedo yo poner aquí el aviso de esperen un tantito, si llego, o saben que no voy a llegar, pónganse a hacer otra cosa de provecho. La ventaja de Twitter sobre otro tipo de redes sociales o recursos de internet es que no requieren ustedes tener en cuenta en Twitter para poder ver. De hecho, ahí está. Lo último que puse en Twitter en esta, pues, en esta cuenta fue unas fotografías de alguien salió. Es lo malo de usar el iPhone para las clases. Está conectado a la línea, entonces ahí está. El día 14, el lunes pasado, vine a la universidad a preparar unas cosas de los cursos y puse aquí información para el curso de física biológica. Por ejemplo, aquí abajo lo puse que los martes y jueves nos vamos a ver en esta aula. Incluso hasta puse la foto del aula. Ahí está. No había alumnos, ahora ya se ve, ya hay alumnos. Y los viernes, o sea, mañana, nos vamos a ver a las 12 en el R009, edificio R, laboratorio 009. La sesión de mañana es de 3 horas, las sesiones aquí serán de 2 horas, ¿verdad? 2 horas. Hora y media. Hora y media, sí, hora y media. Pues que luego me hago bolas entre los dos. Bien, somos el grupo BB02 de Física Biológica, les digo que está la matrícula, la clave de la web. Esta es la ventaja de Twitter. Con que entren al sitio web o incluso directamente en el navegador que tengan a la mano, buscan Twitter prof Raúl Alba, arroba prof-raúl-alba. Y lo pueden ver ustedes todo el timeline sin la necesidad de tener cuenta en Twitter. Eso lo hace diferente a otras redes sociales. Vimos ahí varios accesos o vínculos o links a redes sociales, LinkedIn, Facebook. Para ver la información que pone la gente en esas redes sociales, es necesario tener cuenta en esas redes sociales, si no, no pueden entrar. Más que redes sociales, parecen clubes sociales. Y hay que tener membresía para poder entrar. Esa es la desventaja de cuentas como, o de servicios o redes sociales como Facebook. Antes de mencionar más Facebook, estudiaremos diversos experimentos a lo largo del curso. Hay que revisarlos, hay que hacerlos y revisarlos. Esta referencia no la encontré. Como hubo un problema ahí con los servidores, parece que el archivo que tenía yo aquí se reventó. Déjenme buscar algún sustituto. Si tienes cualquier duda o problema, comunícate inmediatamente al correo electrónico que está aquí. Es un sobrecito. Hacen clic aquí y se abre el acceso de su sistema de correo electrónico a mi cuenta de correo electrónico. Usen esta, por favor. Usen esta cuenta de correo electrónico para comunicarse conmigo. Bien. ¿Qué más? Las sesiones grabadas del curso estarán disponibles en YouTube. Siempre que sea posible, estaré grabando las clases y las estaré subiendo a este canal. Alba G. Raúl. G. de García. Raúl Alba García. Este es el canal de Alba G. Raúl en YouTube. Y por ejemplo, parece que sí, ahí se ve un video de una clase anterior del tema que vamos a ver hoy. Y para terminar esta parte y entrar en materia, casi, aquí está el programa del curso por unidades. Y prácticamente vamos a revisar una unidad temática por semana. Quizá nos extendamos más en algunos casos, en el caso de mecánica. La temática es relativamente amplia, son los fundamentos de la física y pues son tanto amplios, entonces estaremos abordando los vectores en un par de semanas, solamente en una semana. Si hacen clic aquí donde dice mecánica, a ver si espero que funcione y me haga caso, si no lo pueden ver de vos, pues sí, ahí está. Oh, perfecto.
sobre esto de aquí. ¿Bien? Esta parte de la pantalla o de la página web funciona como un pizarrón, más o menos, donde se escribe la información. Esto no cambió, este banner de arriba tampoco. Y aquí está el material que vamos a usar para ir revisando los temas de la física. De la física para poder seguir los, alcanzar los objetivos que marca el programa. Hay un objetivo general y varios objetivos particulares, los cuales vamos a... Bueno, aquí está resumido el objetivo en particular de la revisión de la mecánica, o del capítulo de mecánica de la física, revisar el papel de la física en el estudio de la biología. Y la mecánica es el fundamento de la física, de toda la física. Bien. Correcto. Y aquí me voy a tener en esta parte de aquí. Y voy a acceder a esta de acá. Bueno, ese es mi hermano. También es biólogo. También quizá por eso puso ahí un altos índices de parasitosis por muérdago en los árboles de la Ciudad de México. ¿Alguien sabe por qué? Raúl Alba, bueno, está pensando, oye, ya no soy botánico. Se me olvidó mi hermano que es zoólogo, que yo no soy botánico. Ni soy experto en parasitología en plantas, ¿no? Marco Aurelio Pérez Hernández, ¿alguien lo conoce? ¿Sí? Marco, o Marco Aurelio, fue compañero de mi hermano en la licenciatura. Son de la misma generación de biología general. Por cierto, Marco tampoco es botánico, es zoólogo también. Ok. Bueno, ahí salió otro, Martín Bonfilo Olivera. ¿Lo conocen? ¿Alguien lo conoce? ¿No? Él es QFB. Ah, y dice ahí, aquí está mi columna, La ciencia por gusto. Escribe sobre eso. Entonces, ahí se les interesa, averigüe un poco más sobre eso. Bueno, también eso no era Gaddafi tampoco. No, estaba yo buscando esto de aquí. Grupos. Por eso les pedí hace rato que me proporcionaran su nombre de Facebook. Para poder reconocerlos, si no, no, familia no. Aquí sí. Abrí este grupo de Facebook titulado, llamado Física Biológica, de hecho acá ya lo dice, Física Biológica, trimestre 15 O, etc. Ahí está, lo abrí desde el 4 de agosto. Si así vamos a empezar vacaciones cuando abrí eso. Grupo dedicado al curso de Física Biológica, BB02, trimestre 15O, Juan Iztapalapa. Ah, Juan Mundial Iztapalapa. Bueno, ahí puse una imagen que muestra la importancia, un punto nada más de muchos, que muestra la importancia de entender cómo las leyes de la física nos ayudan a entender cómo funcionan los seres vivos, todos los sistemas biológicos, y los cambios que ellos sufren, o que podrán sufrir, o que se dan en diferentes condiciones físicas. De hecho, en particular, aquí lo que muestra es una imagen que, por cierto, también tomé de la NASA, está NASA, la toronja azul le llaman, donde representa en este esquema cómo funciona el aparato circulatorio de una persona normal sobre la Tierra, y cómo se modifica cuando está en condiciones de vida, o los cambios debidos a la microgravedad, los cambios en los fluidos del sistema circulatorio e incluso del sistema linfático. Hay cambios muy importantes que no se observaron en los humanos hasta que se les ocurrió lanzar, ponerlos arriba de un misil balístico intercontinental, quitaron la cabeza nuclear, pusieron una... sujeto, el primero fue Yuri Gagarin en 1961 y gritó ¡vámonos! Un ruso dio una vuelta a la Tierra, regresó vivo, afortunadamente. Después de la NASA ha ido más gente al espacio, ya no es a donde no ha ido persona alguna, han ido ya varios cientos, ya no es la frontera final. Ya no es la última frontera, la órbita baja, han ido muchos.
y sufren cambios intestinales. Algunos parece que podrían representar riesgos a la salud. Y algunos cambios incluso se parecen a cambios que sufren las personas con la edad. Por ejemplo, no sé si se han enterado que cuando uno envejece o está ya a ciertas edades, empieza a perder calcio. Y se presentan cuadros clínicos que se conocen como osteoporosis. Bueno, lo mismo se presenta en los astronautas cuando están mucho tiempo en el espacio, del orden de meses. Actualmente ya estamos en el orden de meses. Estaremos hablando de eso a lo largo del trimestre. Es el horario general. Aquí están las aulas, martes y jueves, y la que les mencioné para el viernes. Es un sitio muy interesante y en particular ahí hay cosas que pueden ser útiles para física, biológica. ¿Por qué estudiar ciencias? ¿Por qué ser científico? ¿Para qué? Me encontré ese artículo de una editorial que publica textos sobre biología. En particular, biología, biomedicina, medicina. Bueno, ahí está la foto de Laura, también la puse en Facebook. No había nadie, ahora sí hay muchos. Qué bueno. Y hay una solicitud de un miembro. El grupo originalmente lo abrí con su servidor y con un profesor Carlos Kerry, que es también profesor del Departamento de Ciencias de la Salud. Yo, porque si no pone un alguien más, no se puede hacer un grupo. Yo soy un grupo, yo solo, no. Hay idea, yo y mí mismo. No, eso no vale. Aunque sean esquizofrénicos y tengan múltiple personalidad, tampoco vale. Ni los amigos imaginarios pueden cambiar. Aquí alguien solicitó. Vamos a ver quién fue. Y si alguien se reconoce, a ver si lo carga rápido. ¿Sí está? Yemima Pedosa. ¿La conocen? ¿Está aquí presente? ¿No? Pues que el grupo lo abrí abierto. Se pueden abrir grupos cerrados y grupos secretos. El grupo es abierto porque lo importante es ahorita que lo vean ustedes, sus compañeros que tal vez quizá no han llegado todavía, y en ese sentido no voy a tomar lista para el curso, ya no es primaria, aquí ya son adultos. ¿Alguien es menor de 18 años? ¿Niños prodigio no tenemos? Modo. Entonces ya todos son adultos, ya todos deben ser responsables legalmente incluso. Entonces, no tomo lista. Nada más si me interesa llevar más o menos un registro para saber cómo está la participación. También eso sí lo tomo en cuenta para evaluar su desempeño, que finalmente eso es la evaluación global. La evaluación global es si alcanzaron ustedes en lo individual el objetivo del curso. El objetivo lo pueden encontrar en el grupo, en la página web. La página web, entonces dijimos que está aquí. Ahí está, bueno, todo eso lo que vamos a hacer. Vamos a estar en la página web, vista de otra manera, afortunadamente, porque vemos todo esto, el material útil para poder ver los temas de el gran área de conocimiento de la física, que es la mecánica. Y vamos a ver si podemos, porque esto también depende del ancho de banda, si no, no se preocupen. Vamos a ver si podemos ver un pequeño corto que encontré en internet. De hecho, se viera. A ver si corre. No, de hecho ese es el primer vínculo que apareció en el sitio web. Vamos a darle unos 15 segundos más a ver si lo carga, si no lo mandamos al cuerno, y les muestro otras imágenes que nos van a ayudar a ir introduciéndonos a el qué, el para qué nos sirve a los biólogos saber de física. Entender la física más que nada, las leyes que describen el comportamiento de los seres vivos. Mándale para seguir.
man's world was his cave. His only concern was for food. Creo que no voy a apagar el proyecto. Ah, la luz. Sí, está. Bueno, yo creo que este es el problema del ancho. Del angosto de banda, no es ancho, es angosto. Entonces, bueno, vamos a dejar un poco esa imagen y les voy a decir de qué trata. Es un corto un tanto antiguo, es de la década de los 50, no sé, 55, 56, no me acuerdo. Está la información. Un corto animado de televisión hecho por Walt Disney, donde ese capítulo en particular habla de la de lo que se pensaba que sería la exploración espacial. 1955. Mencioné a Gagarin. Ese fue en 1961. Eso fue. Este video es de 1957, ¿no entiendo? 57. Antes del lanzamiento del Sputnik, por cierto. Aparte, la primera cosa que salió del espacio. Está pasmando. Okay. Está ligado en el sitio web que vimos hace rato. Este de. ¿Dónde está? Aquí. Este de acá. De hecho, aquí está la liga al video completo. Lo que les quería mostrar es un corto. Este corto que va del minuto 1.50 a 6.34. El capítulo se llama Marte y más allá. Mars and Beyond. Como se concebía que podrían ser los viajes a Marte en 1957, cuando todavía ni siquiera se había puesto el primer satélite en órbita. El primer satélite artificial en órbita de la Tierra. Bien. Pero en esta parte del video, que dura media hora en total, plantea el por qué los humanos quisieran ir al espacio, a la bóveda celeste, al cielo, allá arriba. Quizá porque esos deseos o esos anhelos son antiguos. ¿Los reconocen? ¿Los han visto por ahí? Lo dudo en particular. Bueno, si han visto estas figuras, están en estas en particular, la fotografía la tomé en el Museo Universo. Son Lucy y Luciano, supongo yo. La representación de Lucy y Luciano. De los primeros homínidos que dieron probablemente, podría ser otra línea tal vez, origen a esta parte de aquí, a los humanos. No a los chimpancés, no a los gorilas, no a los gibones, no a los orangutanes, mucho menos a los, le llaman monos del viejo mundo, serían monos y simios, también simio, yo simio, ustedes también simios, todos simios, todas las monadas que están aquí, todos somos simios. ¿Bien? Bueno. Hace aproximadamente 3.5 millones de años fue cuando existió esta especie de homínido, de la cual evolucionamos posteriormente. Y en los homínidos más recientes, incluso no necesariamente en el Homo sapiens, sino incluso en el Homo neanderthalensis, en el Neandertal, los restos encontrados sugieren que tenían imaginación. Y el estudio anatómico de los restos craneales sugieren que su capacidad intelectual sería igual a la del Homo sapiens. Y la del Homo sapiens, desde los fósiles más antiguos que se han encontrado hasta los fósiles que hoy tenemos en algunas universidades, sigue teniendo la misma capacidad craneana, por lo que podemos suponer que tienen la misma capacidad intelectual. Y si nosotros somos capaces de imaginar, no solamente podemos imaginar que también los otros homínidos tendrían esa capacidad también de imaginación, sino que las evidencias
de los restos que hemos encontrado, bueno, yo no personalmente, pero los antropólogos que han encontrado restos de neandertales, asumen que había una especie de pensamiento abstracto. Quizá pensaban que había un más allá. Si no, ¿para qué enterrar a un muerto con plantas, con semillas, con herramientas? Si ya muerto no las va a usar. Bueno, quizá no aquí. Quizá imaginaron que habría un más allá. Y sí, pueden ustedes darse una vuelta al Museo de Antropología y hay representaciones de entierros de neandertales, en los que se ve, es una representación de lo que se ha encontrado en el campo en la realidad, precisamente a un neandertal muerto, colocado en una cierta posición y con lo que ahora llamaríamos ofrendas mortuorias. Pero esas ofrendas mortuorias se asocian a la suposición de que su vida terrena sería una etapa de una vida posterior en algún lado. ¿Dónde? No sabemos, porque ahí se quedó el cuate, no fue a ningún lado. Pero vas a pensar ya en pensamiento, llamémosle, en espíritus, en pensamiento fantástico, ¿sí? En pensamiento de lo que ahora llamaremos pensamiento mágico, de lo que da lugar luego al pensamiento religioso y a la estructura de las religiones. Bueno, desde Lucy, Luciano y los neandertales y luego los primeros Homo sapiens, pues había que comer. ¿Sí? Si no, les va a pasar como al burro gallego. Cuando yo estaba acostumbrado a no comer, se murió. Y aunque algunos suponen que los humanos éramos cazadores, no, las evidencias también antropológicas sugieren que antes de ser cazadores seríamos carroñeros. Comíamos lo que podíamos. Teníamos que andar peleando con las hienas, con los buitres en el este de África. Cuando ya tuvimos algunas herramientas, quizá a pedrazos corríamos a las hienas y a los buitres, y entonces teníamos más carne, y quizá le damos una hiena y le dimos bien, y se murió. Entonces, quizá fue entonces cuando aprendimos a cazar. En lugar de aventar la piedra más para asustarlo, atínale al coco a ver si partes el cráneo, y entonces ya tenemos para los tacos de sesos. El hecho es que había que seguirlos una vez que los ¿sabes? No los asustes, alcánzalos, córrele. Para tener la cena de mañana. Entonces, eso quizá fue lo que empezó a dar lugar a las migraciones humanas tras las migraciones de las otras especies de las cuales nos alimentamos. También nos alimentamos, no siempre teníamos carne disponible, entonces había que comer lo que había. Y entonces nos poníamos a pastar. Como luego uno encuentra que en la universidad encuentra que se pastan ahí. Parece que son memorias de reminiscentes del pasado. Y seguíamos a las manadas. Aquí es una. Esto no es fotografía, es una fotografía de una pintura, de un cuadro al pastel que pintó su servidor. Lo pinté mucho antes que este año. Lo pinté, no me acuerdo en qué año. Por ahí está la firma, en algún lado está la firma, cuando el año. Pero representa unos bisontes en el horizonte, un atardecer. Pero no fui yo el primero a empezar a representar bisontes. Esto es solamente un fragmento, un segmento de un gran conjunto de representaciones de animales plasmados. Por ejemplo, este está en las cuevas de Lascaux, en Francia. Pero hay lugares, en Altamira, en España, hay diversos lugares donde se han encontrado petroglifos, les llaman. Imágenes en las piedras, pintadas por alguien. Por alguien humano, mínimo. No fueron los extraterrestres. También en el timeline, bueno, no timeline, no timeline, es de Twitter y de Facebook, no.
En la página del curso, en el primer tema, está también un video que muestra esto. Si no, se los voy a poner también luego en Facebook, lo digo para que vean. Varias representaciones de animales diversos que se han encontrado, en particular los que están en Lascaux. Y alguien, un paleontólogo que está estudiando esas, que hizo hallazgos sugerentes, interesantes. Entonces, hemos representado la naturaleza desde hace mucho tiempo. La hemos imaginado y la hemos representado. Y actualmente a esa representación le llamamos modelos. Y es lo que hacemos en ciencia, en física. En la física tratamos de entender cómo funciona el mundo, el universo, y tratamos de, al decir cómo creemos que funciona, estamos haciendo un modelo. Un modelo es una representación de la realidad, no es la realidad per se, no es la realidad misma. Esto no es un bisonte, es la representación de un bisonte. Y alguna será más realista que otra. Si este tiene un poco más forma de bisonte, digo, debo pintar un poco mejor que aquellos. Este no está tan mal. Está muy bien para tener unos entre 15 y 20 mil años de antigüedad. Más o menos. Y no solamente veíamos a los animales en las, primero en el este de África y luego en otros, en las llanuras, en las estepas, en las praderas, sino también si volteábamos hacia arriba, les decía, podríamos ver puntitos en el cielo. Aquí, pues, en la Ciudad de México, y a pesar de la luz que echamos hacia arriba, se alcanzan todavía a ver algunos puntitos en el cielo. Los antiguos también las veían, y veían más, porque no había luz, no había ciudades, no había luz en las producida por los humanos, si acaso había por algún incendio, pero no había un incendio forestal. E imaginábamos, hola, imaginábamos que esos puntitos de luz a los cuales llamaban astros podrían formar, no podrían formarse, serían, así como representamos al horizonte, la representación de otro bóvido. Esa es la cabeza de un toro. ¡Qué imaginación tenía! Sí, esta es la cabeza y aquí se desprenden los dos cuernos. Bueno, aquí nada más. Esta es una fotografía que tomé yo del cielo con una cámara de 35 milímetros. La anterior, esta sí, la tomé con mi celular. Pues, como se dan cuenta, un buen celular se puede tomar fotografías en la noche. Salen astros, estrellas, se ven estrellas en las fotografías. Incluso se puede ver. No es una cámara como esta, es una cámara de 35 milímetros, profesional. Profesional ella, yo no cobro por las fotos. Y lo que hice fue, a la foto, juntarle estas rayas. Esas rayas no las ven en el cielo, son generadas por nosotros. Es imaginación de nosotros. Más adelante volvemos a ver esta fotografía porque es interesante fijarse en esta estrellita de aquí. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto qué serás. Es la cabeza de la... Esos conjuntos de estrellas, de astros, que representan, como el bisonte anterior, representan tal vez animales, quizás son animales que están allá en el cielo. Es la cabeza de un toro, y entonces le llamaron el toro o tauro. Y es conjuntos de astros que forman figuras en el cielo, de seres vivos tal vez, porque se mueven. Si uno está en la noche viendo las estrellas, ve que se mueven, como las manadas a las cuales seguimos para comer. Deben estar vivos. Les llamaron constelaciones. Esta secuencia de fotos. Me voy a ir a puro rollo, al rollo fotográfico.
Y también, esta está interesante. ¿Por qué? Además de las estrellas, cuando uno voltea para arriba, bueno, ahorita ando cruzando un lado, pero ve una cosa muy brillante, otro astro. Sol. Y en algunos momentos se llega a ver otro astro que se ve principalmente, pero no solamente, cuando está oscuro, es decir, también cuando vemos las estrellas podemos llegar a ver otro astro al cual actualmente llamamos la luna. Algunos lo llamaban mons. De hecho, viene ahí la palabra en inglés moon. Mons. Bien, la luna. Y es interesante porque se ven del mismo tamaño. Se ven del mismo tamaño. Si ustedes toman una fotografía de la luna con una cámara, y luego con esa misma cámara, sin modificar el lente, toma una fotografía del sol con un filtro para que no vayan a quemar la cámara, no se van a quedar así. Y comparan las dos fotografías, van a ver que efectivamente ambos círculos tienen el mismo tamaño. Ahí ya, son iguales, son del mismo tamaño. Bueno, los antiguos sí lo pensaban, que eran del mismo tamaño. Tamaño. Tenía la del Tauro y ahí el Sol y la Luna. Y digo, las estrellas se mueven, se ve como si se movieran, se ve que se mueven. Y algunas personas que se dedicaban a observar eso empezaron a hacer representaciones del movimiento de las estrellas. Bueno, este fue cómo representaban el movimiento de una estrella llamada Marte, pero ya no a lo largo de una sola noche, sino a lo largo de varias noches, a lo largo de todo el año, o incluso de varios años. Y ahí es como lo representó un astrólogo, así llaman los estudiosos. ¿Quiénes son los biólogos? Bios, vida, logos, estudio. Los que estudian la vida son los biólogos. Los que estudian los astros, astrólogos. Los astrólogos fueron originalmente quienes estudiaban los astros. Las estrellas, el sol, la luna, estrellas como esta estrella llamada Marte. Bueno, este lo hizo un dibujo, ese dibujo, representación la hizo un astrólogo llamado Johannes Kepler. Kepler así lo representó a la estrella Marte. Pero algo que hizo Kepler y otros astrólogos, incluso antes que Kepler vivió a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, es decir, entre los 1500 y los 1600, es contemporáneo de Galileo, es más, fueron corresponsales, escribían cartas ambos, Galileo y Kepler. Galileo también era astrólogo y matemático, igual que Kepler era astrólogo y matemático. Lo que hicieron ellos, continuando la tradición de la astrología desde los sumerios, que fueron los que inventaron esas figuras del Tauro y del Toro, los gemelos, el león, los peces. ¿De qué estoy hablando? De las constelaciones, en particular del zodiaco. Las constelaciones del zodiaco fueron definidas por los astrólogos en Babilonia, de hecho por los sumerios. Ese conocimiento lo pasaron a otras culturas, llegando a la cultura griega. Los griegos ven todavía más figuras, no sé de cuál fumaban, que ven todavía más figuras del cielo, figuras como una reina del norte de África, Casiopea, cuya hija también
está en el cielo, Andrómeda, y también el pretenso, el yerno, Perseo. ¿Sí? Las constelaciones representan a los a esas figuras divinas, dioses o semidioses para los griegos. De hecho, también ven dioses. Marte era un dios, bueno, no se llamaba Marte, era Ares para los griegos, Marte para los romanos, el dios de la guerra, pero no era el máximo fuera de la guerra. El dios máximo para los griegos era Zeus, y era también estaba en el cielo en una estrella muy brillante. De hecho, es, se las pongo, esta estrella que está aquí, Zeus. Solo que nosotros no la conocemos como Zeus porque nos llegó el conocimiento no directamente de los griegos, sino que nos llegó de los romanos, de la cultura romana. ¿Cómo se llama esta estrella? Si no es, si es Zeus para los griegos, ¿quién es en los romanos? Júpiter. Por Júpiter, que no te acuerdes. Sí, es Júpiter. Júpiter es esa estrella muy brillante en el cielo. Había otra que de hecho era más brillante, pero como divinidad era menos poderosa que Zeus. Lo radical, la cual los romanos llamaban Venus. Es más brillante que Júpiter, como estrella. ¿No? Esas son esas estrellas. Les decía, algo que hicieron los sumerios, que también hicieron los griegos, era que midieron la distancia entre las estrellas. O sea, esa idea de medir ya venía en los humanos desde antes. Hay que medir para conocer. Quizás desde que seguíamos a las manadas. Hay que alcanzar a las manadas. Pues, ¿qué tan lejos estarán? Pues ahí, a ver, déjame medirle. Uno, dos, tres. Ya cuando llegaba ya se había venido, ¿verdad? Entonces, medían cantidades. Y esa, ¿qué tan lejos? Le llamamos, o le damos el nombre de longitud. La longitud, no, la letra L. L es longitud. Bien. Pero es interesante porque la longitud o distancia, esas rayitas entre estrellas, los sumerios, los egipcios, los griegos, y los europeos posteriores como Galileo, como Kepler, el jefe de Kepler, Tycho Brahe, el mejor astrólogo del Renacimiento, previo al telescopio. Previo al telescopio, Tycho Brahe, medían la distancia entre las estrellas no en pasos, como antiguamente en algunos libros también medían en codos, los egipcios medían en codos, para construir las pirámides y los templos y las demás construcciones que eran los griegos, medían en codos. ¿El problema del codo de quién? medían la distancia entre las estrellas. Vamos a poner aquí la fotografía estelar. Ahí está. Imagina que están viendo al cielo. ¿Cómo lo hacen para medir esta distancia entre esta estrella y esta estrella? ¿Qué usarían? Allá los están hasta atrás. O incluso, ¿cómo pueden saber de qué tamaño son el Sol y la Luna? Hay una frase por ahí que dicen, ¿quién tapa el Sol con un dedo? ¿Lo han intentado? ¿Sí lo han intentado? ¿Y lo han logrado? Sí, al ojo. Bueno, será que mi pulgar es más grande que el promedio, están así, ¿no? Cuando me registré por primera vez para votar, el señor que tomó mi huella me dice, esta es de continúa en la página 2. Pero sí, normalmente dedos pulgares promedio estirado de brazo sí son capaces de tapar el sol con un dedo, solamente para un ojo, porque si lo quiero ver con el otro ojo ya se movió. Intenten usar
si podría yo medir el diámetro del Sol con el dedo, pero pues, ay, está muy chiquito el Sol. ¿Qué es lo que se forma cuando yo tengo la vista, veo el pulgar? Ahí está el pulgar. Se parece al pulgar de Pedro Picapiedra. Ahí está. Bien. Y aquí queda esta distancia. Esta distancia. Esta distancia, si la estoy viendo desde un solo punto, ¿qué forma? Un ángulo. Entonces, la forma en la que medían la distancia entre estrellas, los astrólogos, y todavía ahorita los astrónomos, y todavía ahorita los astrofísicos, que son los nietos de los astrólogos. Sí, porque si los astrónomos son hijos de los astrólogos, los astrofísicos son los nietos de los astrólogos. Y así, por eso lo van diciendo que hay universos paralelos, y ya saben por qué, ¿no? Miden la distancia en ángulos. Hagan la prueba. Bueno, yo puedo medir el ángulo que se forma entre estas dos, los dos extremos de mi dedo. Si el ángulo es mayor que puedo usar, pues dos pulgares, nada más tengo dos, necesito más, no. Lo que puedo hacer es más o menos, quizá la distancia entre nudillos. Entonces ya tendría yo 1, 2, 3, el 3 pulgares. Sería un ángulo 3 veces más grande. Entonces es una forma en la que se puede empezar a medir distancias entre estrellas. Y es así como se ha hecho históricamente hasta la fecha. Bien. Pero sobre la Tierra pues no medimos así. Medimos, yo antiguamente digo, se medían codos. También los ingleses empezaron a medir en pies. ¿Cuántos pies? 1, 2, 3, 4, 5. Hay un problema también otra vez, ¿pie de quién? El pie está estandarizado actualmente a una longitud específica. Pero para medir distancias más cortas o longitudes más cortas, pues dividieron el, bueno, algo más, pues el pulgar, ¿no? Pero el pulgar así, la distancia de aquí a acá, más o menos una pulgada. 12 pulgadas son un pie. Para longitudes más grandes, 3 pies son una yarda. Y en de yardas son una milla. Y de ahí las leguas y no sé cuántas medidas antiguas. Es en la Revolución Francesa. Por cierto, para poder definir finalmente, te preguntaba yo, el pie de quién, o el codo de quién, o el pulgar de quién, los ingleses establecieron que serían las medidas de un rey en particular. Y de ahí a la fecha, el pie se define como un zapatón del rey. Se define entonces como una medida por designio del rey. Pero los franceses tumbaron al rey, le cortaron la cabeza, también a la reina, a María Antonieta, y fundan la Primera República y establecen la medida al tamaño del hombre y en particular de la tierra donde vive el hombre. Y conociendo ya cuánto medía la tierra, porque desde los griegos se midió la tierra, de hecho esta imagen que les mostré yo aquí fue la forma en la que los griegos midieron la tierra, inicialmente también con ángulos. No son griegos, son iztapalapeños. Son guameros. Son alumnos de la UAM. El año pasado, sí, midiendo la circunferencia terrestre, como lo hizo Eratóstenes hace 2200 años. Bien. Ya conociendo la circunferencia de la Tierra, podemos dividirla en fragmentos, en segmentos, y definir una medida estándar con base en la Tierra, y de ahí salió la medida. Griego, metrón, o sea, metro. Metrón es medir o medida. Bueno, el metro se define a partir de la Revolución Francesa. Por favor, revisen para saber cuáles son las cantidades y las unidades. Revisen el sitio web de la. Ay, se me fue el nombre.
de... Sí, aquí está. BIPM. BIPM. Es el Buró Internacional de Pesos y Medidas, como en español. La Oficina Internacional de Pesos y Medidas, que está en París. De hecho, ustedes entran a la página del curso, en el área de mecánica, y aquí está el vínculo directamente para entrar al Sistema Internacional de Medidas. Está en francés y en español. En francés y en inglés, no está en español. Entonces ustedes cojan. De ahí van a obtener un documento que yo aquí lo tengo. Sumario conciso del Sistema Internacional de Unidades, el SI. ¿Bien? Está en PDF. Se dan cuenta, acá arriba está el nombre del archivo. SI-MAC.E. Pero es un documento en PDF. Son 4 páginas donde están todas las unidades que usamos en la Tierra para medir lo que sea, porque es un sistema internacional. Bueno, los únicos que no lo usan son los ingleses, lo usan. Los ingleses ya no usan el sistema inglés, ahora es el sistema gringo, que son los únicos que usan el sistema pulgadas, yardas, y aún así no siempre lo usan. Entonces aquí están las definiciones, ahí está la unidad de la cantidad llamada longitud es el metro. ¿Sí? Y se define de una manera un poco diferente. El metro es la longitud del intervalo que viaja la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de un segundo, no mentira, de un fracción de un segundo. ¿Ese número cuál es? 299.792.458 décimos de segundo. ¿Sabes? Considerando que la velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 metros por segundo, exactamente a la última revisión experimental que se ha hecho. Luego, de esa manera sabemos la magnitud de las cosas en cuanto a tamaño. Pero no es lo único que necesitamos conocer o medir para conocer. Prende la luz un momento, por favor. Traigo aquí un par de pelotas. Una pelota de... ¿De qué es? No, es una pelota de cuero. Para jugar béisbol. Y es una pelota de... De felpa para jugar tenis. Tenis. No es tenis, no. ¿Cómo sé cuál es más grande? Pues, si las comparo, necesitaría yo medirlas con un metro y vería yo, a simple vista, creo que se ve más grande la de béisbol que la de tenis. Ah, ya, es más grande la de béisbol que la de tenis. Pero, ¿qué tan más grande en cuanto a otra cantidad? A ver, una mano. ¿Otra mano? ¿La sientes igual?
Si no, una se siente afelpada y otra se siente lisa. ¿Qué otra diferencia te encuentras? El peso. La masa. Y no es la de las tortillas. La masa M es la cantidad de materia. La cantidad de materia. Todo lo que existe en este universo, no sé en otros que sean paralelos o perpendiculares, no lo sé, está formado por masa y o por energía. Whatever that means. Lo de energía lo vamos a ver más adelante. Pero todo el universo está formado o integrado por masa. ¿Cómo sabemos cuánto? Hay que medirlo con la unidad internacional llamada kg kilogramo. Curiosamente, kg kilogramo y no g, el gramo. O sea, 1000 gramos es la unidad internacional de masa. Quizá porque gramo es muy poquito. La definición en el sistema internacional de kilogramo es igual a la masa del prototipo internacional que está allá en París. Fíjense lo interesante. Mientras que el metro se define por la longitud de algo natural y que existe en el universo, que es la luz. Y no importa si es luz visible o invisible, porque hay luz, lo vamos a ver más adelante. Hay luz invisible, lo vamos a ver más adelante. Una contradicción eso. Más adelante vamos a estudiar que hay luz invisible. Luz que no vemos. No importa si la vemos o no la vemos, toda la luz se mueve igual. En el vacío, cuando interactúa con la materia, algo le pasa a la luz. Y entonces ya se fastidió el asunto. No, le da trabajo a la ciencia, a los científicos. Qué bueno que hace eso. Bueno, en cambio, la masa hubo que buscar algo para poder definirla, y ese fue finalmente un estándar. Sin embargo, hay algo curioso, porque se puede encontrar una relación con ese estándar original, con algo muy, aunque no es el estándar en sí, con algo equivalente al estándar. La longitud es L, por ejemplo, la longitud de esta línea. Voy a intentar que sea esta. Salió casi una línea recta. Y la puedo medir con metros. L. L1. Si esa L la desplazo. ¡Ah! Se está muriendo. Darle energía. No, transformar energía más bien. Le podemos dar un poco de energía a esto si lo conectamos a una fuente de la que tome energía y luego la transforme. Sí, no, en el universo, vamos a verlo más adelante, el universo es como es y no como quisiéramos que fuera. Se comporta como se comporta y no como nosotros quisiéramos que se comportara. Bien, entonces la energía no cambia en cuanto a su cantidad. Y ya se hizo pi, entonces está acá. Decía yo, si esta línea la muevo perpendicular, midiendo en grados a 90 grados, y se desplaza, obtengo ahora una L2. Imaginemos que son iguales. Imaginemos, ya que tenemos imaginación desde que éramos neandertales, o antes, menos L1, dije, por L2. ¿Y esto cuánto da si L1 es igual? Si L1 es igual a L2,
Entonces, me da, no me va, me va a dar una L con un 3, pero ¿dónde pongo el 3? No es cierto, no es un 3, es un 2. L cuadrada. Si L1 es igual a L2, L1 por L2 es igual a L cuadrada. Bueno, ahí va a salir rectangular, no cuadrado. Y esto es una ¿qué? Un área. Esto es igual al área. Entonces, es otra cantidad. Tengo una cantidad que es la longitud, y cuando multiplico una longitud por otra longitud, obtengo una nueva cantidad que se llama área. Esta cantidad es producto de estas dos. Le decimos, aunque se puede uno confundir con otras palabras que tienen sentido matemático, pero vamos a decirla ahorita, no con el sentido matemático, esta área o esta cantidad área se deriva como producto, como consecuencia de el producto de estas dos, se deriva de estas dos cantidades. A estas cantidades llamamos cantidades derivadas. No confundir con el concepto de derivada matemática, por favor. Es, incluso la vamos a usar. La veríamos en el curso de matemáticas, de matemáticas o cálculo, pero aquí vamos a usar el concepto de derivada, aunque ahorita por derivado nos referimos a una cantidad que sale de estas dos. De ahí salió derivada, producida, generada a partir del de producto de dos cantidades. Estas cantidades entonces, la longitud y la masa, son cantidades fundamentales. Fundamentales. O sea, son las fundacionales, las básicas, el cimiento, las foundations, los cimientos, la base en la cual se construye todo lo demás. Uno construye sobre los cimientos. Son los cimientos de la medición. La longitud, la masa. Y hay otra que ya está ahí mencionada. Está aquí. Tiempo. Tiempo T. En esta ocasión vamos a usar T mayúscula. Más adelante vamos a usar T minúscula para tiempo. La masa aquí. Digamos que la masa es kilogramo. K minúscula, G minúscula. Y el tiempo. Entonces, antes de pasar al tiempo, ¿qué sucede si yo esta superficie ahora la desplazo a 90 grados respecto al plano de esa superficie? ¿Qué obtengo? Bueno, ya que mencionaste esta palabra, sería L1 por L2 por L3 es igual a L al cubo. ¿Y alguien mencionó otra palabra? Un volumen. El volumen es una nueva cantidad derivada. ¿Alguien puede decir de la multiplicación del área por la longitud? ¿O del cubo de la longitud? O la longitud al cubo me da una nueva cantidad derivada que es el volumen. Que sería como el espacio que ocupa la materia. El espacio que ocupa la materia. La materia la mide en kilogramos. ¿Qué materia les gustaría que habláramos de ella ahorita? Ya se me secó la boca. Vamos a hablar con el rollo. ¿Alguien tiene agua por ahí? No me la dé. Nada más que quiero sacar a colación el agua. El agua es materia, ¿no? Y ¿alguien está con una botella con agua? ¿Cuánta agua tienes ahí? Como un litro, 200 ¿Y eso qué? ¿Cuánto es? Usemos cantidades. Usemos cantidades. ¿Dijiste un litro? Un litro. ¿Cuánta agua hay en un litro? Pues un litro. ¿Cuánta agua en agua? El agua la deberíamos de medir, tal que es materia, en unidades de masa. Tú me diste las unidades de volumen, que es el litro. El litro, si nos vamos a la
lista de corriente eléctrica. Bueno, si le buscamos por aquí en la lista, en la hoja esta de la, del Sistema Internacional de Medidas, vamos a encontrar la definición de litro. Bueno, pues dado que el litro sería la unidad de volumen y el volumen es la longitud al cubo, dijiste centímetros, pero la unidad de la longitud es el metro, no el centímetro. Bueno, el centímetro es una fracción del metro. Así como el kilogramo sería un múltiplo de gramo, de hecho, mil veces el gramo multiplicado por mil, yo podría multiplicarlo por fracciones. Si lo multiplico por 0.01, voy a tener un centímetro. Si lo multiplico por 0.1, voy a tener la décima parte, un decímetro. Si lo multiplico por 0.001, voy a tener la milésima parte, un milímetro. Lo idóneo sería medir las unidades básicas, pero a veces, que son el metro, el kilogramo y lo demás, pero a veces, dependiendo de qué tanto es, hay que hacer medir con nombres grandes o medir con nombres pequeños. Por ejemplo, la longitud entre la Ciudad de México y la ciudad de Veracruz no la mido en metros, la mido en múltiplos de metros, en kilómetros, por ejemplo. La longitud del diámetro de una célula esférica, por ejemplo una bacteria, un coco no es este, y es necesariamente ese que se toma con ginebra. No, un coco es un tipo de morfológico de bacteria, son esféricas. ¿Cuánto miden? ¿Cuál es su diámetro? Está en el orden de 10 a la menos... ¿cuántos metros? 6. 10 a la menos 6 metros. Una micra es la millonésima parte de un metro. O sea, es un... Estaríamos hablando de kilómetros, múltiplos, mencionar centímetros, sería la centésima parte de un metro. La milésima parte sería milímetros, la millonésima parte es micrómetros. Micrómetros. Entonces, estos son múltiplos, estos son fracciones o submúltiplos. Igual podemos hacer con la masa, kilogramos, gramos, centigramos, aunque eso casi no se usa. No sé si han escuchado por ahí nanogramos, eso sí se llega a usar, curiosamente. Ya sé cuál se usa en farmacia. No, en farmacia, cualquier medicamento, alguien está tomando algún medicamento. Miligramos. La milésima parte de un gramo o la millonésima parte de un kilogramo. Miligramos, kilogramos, nanogramos. Todavía no llego al tiempo, aunque se nos está acabando el mismo. Bien. Entonces, hablábamos del agua. El agua es un litro, ¿no? La cantidad de agua, ¿cuánto es un litro de agua? ¿Cuánta materia hay en un litro de agua? Tengo que usar unidades de masa. ¿Cuántos kilogramos hay en un litro? Un kilogramo. ¿Sí? O sea, un kilogramo de agua, un kg de H2O es igual a un litro, se usa la L mayúscula. Vamos a empezar a ver que a veces usamos los mismos símbolos para las cosas diferentes, por eso es importante definirlos. Esta L aquí fue longitud, esta L aquí son litros. Entonces no es longitud, es volumen. ¿Sí? B, que sería volumen. V también va a ser velocidad. Pero normalmente usamos la B mayúscula para el volumen y la B minúscula para la velocidad. El problema es que esa es mayúscula o minúscula. No tengo referencia de tamaño. Entonces a veces la dibujamos un poco diferente, la escribimos un poco diferente. Un litro de agua es un kilogramo. Un gramo de agua sería... ¿cuántos mililitros?
Mililitro. Dado que esta es la millonésima parte, no, la milésima parte, esta es la milésima parte de este, esta es la milésima parte de este. Vamos a usar luego otras cantidades que no son exactamente las cantidades derivadas, porque son cantidades fundamentales, pero en otro tipo de unidades, que son específicas de algunos áreas de conocimiento, en particular la química. De hecho, en química, para definir los procesos químicos, la velocidad de los cambios químicos, por ejemplo, no usamos para medir el kilogramo, finalmente para las definiciones del fenómeno. Sí lo usamos para hacerlo en el laboratorio. Saca la balanza y pesa tanto de tal reactivo, tanto de tal reactivo, y pesas gramos, kilogramos, miligramos. Pero para saber lo que está pasando a escala del átomo o de las moléculas, usamos la unidad de masa química. ¿Alguien recuerda cuál es? La mol o mole, no de olla. ¿Bien? La mol o mole, definida a partir de la definición de Avogadro, de la cantidad de materia, a partir de la teoría atómica de Dalton, que define la materia en esas condiciones. Entonces, ese es el otro. Una pregunta que no es necesario que la contestemos ahorita, pero ¿cuánta agua, en cuanto a partículas, hay en un litro de agua? ¿Cuántas partículas de agua hay en un litro de agua? Así como de tarea, vamos a decir. Bien. Si necesitamos medir longitudes o cantidad de materia, pero como la longitud se define en función de otra unidad, de otra cantidad, que me están diciendo ahí es el segundo, este de aquí, ¿qué es el segundo? Es la unidad del tiempo. ¿Y cómo se define? Ya salió aquí abajo. El segundo es la duración de esta definición. De hecho, es relativamente moderna, proviene de la primera definición del siglo XX, es más, de la segunda mitad del siglo XX, que fue cuando se logró conocer el átomo y sus propiedades con mayor certidumbre y precisión. Si bien la definición de la materia formada por átomos fue planteada por Dalton en 1810, debemos haber celebrado el bicentenario de Dalton hace 5 años, más importante que un evento en un lugar de la Tierra, la teoría atómica aplica en todo el universo. Ya, yo soy daltoniano, yo soy daltónico, no veo el rojo. Es el mismo Dalton el que estudió la estructura atómica, o bueno, la composición atómica de la materia, y que estudió la luz y la visión. De hecho, era médico. Un médico que se sabía de química. Entonces, la duración de ¿qué cantidad es esa? 9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado basal del átomo de cesio, isótopo 133. Está un poco larga la definición, pero así es. Los átomos están formados por partículas que de alguna manera hacen algo parecido a esto. Y de hecho tiene que ver con aquella persona que por primera vez pudo medir el tiempo, la cantidad fundamental tiempo, en periodos relativamente cortos. Porque podemos medir esos intervalos de esa cosa que no entendemos todavía qué es. A la fecha no hay una definición exacta, precisa y con consenso de qué es el tiempo. Los físicos se siguen debatiendo en sesgo al respecto. Pero el primero en medirlo en algo más pequeño que el día, con precisión, fue precisamente Galileo, que lo que hizo fue estudiar este fenómeno. ¡Ah, jugaba al yo-yo! No sé. Pero Galileo lo que sí hacía era que observó, quizá por vivir en Italia, que está lleno de templos, con campanarios, las campanas que hacen ding-dong, ding-dong.
esto que es un péndulo. Y hay campanas que tienen, son grandes, y hay campanas más pequeñas. Y hay campanas más pequeñas. ¿Se fijan? El tiempo que tarda en ir y venir o en oscilar. Sí, a esto se refiere con la, el periodo. El periodo es lo que tarda en ir de aquí, acá y regresar. Se parece un poco a otro fenómeno que también hemos visto los humanos desde hace mucho tiempo. El movimiento circular. Lo que tarda en venir de aquí y regresar acá, pero no por el mismo camino, sino por el camino complementario. Entonces, finalmente, los movimientos oscilantes del péndulo y el movimiento circular son variantes de lo mismo. ¿Bien? Variantes de este fenómeno. Y a esto le llamamos oscilación. Y toda la materia en el universo oscila de alguna manera. Ya ven, le llamamos vibra. Es la buena vibra. Nuestra ya la podemos medir. Y cuando se midió cómo este isótopo de alguna manera vibra, hay forma de medir, de verlo y de medirlo, entonces se pudo definir con mayor precisión que el segundo. El segundo, de hecho, ya lo concebía Galileo, quizás considerando otra cosa que también se ve que es más o menos constante en ese periodo de ir y venir. No es lo mismo el paz, 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 paz. Estos paz, paz, estoy dando, que ocurren en diferentes intervalos de tiempo, que por ejemplo, también se lleva a la clase. Tomen dos dedos, 15 y medio, y pónganlos en esta parte de su cuello. ¿Qué sienten? El pulso cardíaco. Como vamos a ver a partir de mañana, Galileo fue el primero que empezó a medir cómo las cosas se cambian en el universo. Cambian su posición de aquí a acá, y entonces hay longitudes que puedo medir. Y esas longitudes están relacionadas con la cantidad, con otras cantidades como el tiempo. El tiempo que tarda en ir, en particular, de aquí a acá, si es igual o diferente cuando tarda en ir de aquí a acá y regresar. ¿Son iguales? Ya ustedes lo vieron ahorita. A eso le llamamos rapidez. ¿Qué tan rápido oscila? O sea, de aquí, allá y de regreso. ¿Qué tan rápido oscila? De aquí, allá y de regreso. La diferencia entre este, de aquí acá y de aquí acá, ¿cuál es? La longitud. Hablemos de longitud más que de distancia. La longitud varía y el periodo que tarda en ir y venir es diferente. ¿Cómo le hizo Galileo para medir si no tenía cronómetros? No había relojes como ahora los tenemos. Y el pulso cardíaco de una persona adulta, promedio, no sé cuánto pesaba Galileo, pero imagínense unos 70, 80 kilómetros, no era muy alto, era chaparrón. El pulso cardíaco de una persona sana es aproximadamente de 60 pulsos en lo que ahora llamamos un minuto. ¿Y eso qué es? Cada pulso sería aproximadamente un segundo. Es sorprendente la forma en la que trabajó Galileo. Con una sangre fría para darse cuenta de lo que descubría. Yo creo que estaba de controlarse para no emocionarse, porque entonces el pulso se acelera, va más rápido. Y entonces ya no, el experimento fracasó. Entonces, calma, tranquilos, que la ciencia es importante. Y por eso es importante medir. Todo también es importante reconocer que a veces lo que vemos puede no ser lo que pensábamos. Y por eso es importante medir.
Por ejemplo, vamos a ver esto de aquí. No, mejor esto de aquí. Es más, antes para medir el tiempo usábamos el disco de sol. Es un reloj de sol. ¿Lo han visto ese? ¿Dónde está? En Tlatelolco. Sobre, casi sobre Reforma. Antes de llegar a la glorieta de Peralvillo. Se han ido a peregrinar a la villa, lo han visto. Yo no he ido a peregrinar a la villa y lo he visto. Cara de que me llamo. Bueno, vamos a poner la pantalla. Ahí. Son cuatro círculos perfectos. ¿Seguros? Habría que medir. Y habría que ver si son círculos. Aunque pareciera que son espirales, ¿no? Y son círculos, para hacer círculos, su diámetro debe ser constante. Sin importar la posición, vamos a ver. Midiendo de aquí a aquí son 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros, 20 centímetros. Este es una, un medidor de distancia, de longitudes, un longitudómetro. Estandarizado de acuerdo a los patrones del sistema internacional. Entonces, pareciera que no son círculos, pero sí lo son. Sí, vaya a moverla acá. Ah. ¿Son círculos? Hay que medir. 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros. Sí. Es fácil engañarnos. Como pensábamos que esas eran estrellas, todas eran estrellas. Y además eran toros, mujeres desnudas. Vaya imaginación. Muy bien. Y también desde dónde lo estamos viendo. Finalmente, pudimos medir, déjenme ver, esas estrellas ni siquiera están en el mismo plano. Esta es la constelación de Casiopea, o sea, la mamá de Andrómeda, la suegra de Perseo, que se ve como una 5 estrellas, de hecho son 6, pero por eso quedamos con 5, en forma de W. Se ven principalmente en invierno hacia el norte. Ahí se puede ver la constelación de Andrómeda. Pero cuando ya fuimos capaces de medir la distancia real entre las estrellas, esta estrella que está aquí, en realidad no está a esta distancia de esta segunda estrella. Esta estrella, en el espacio tridimensional, está a 480 años luz de la Tierra. Mientras que la segunda estrella está apenas a 75 años luz de la Tierra. La distancia real entre ellas es de aquí hasta acá. O sea, más de 400 años luz de distancia entre ellas. Entre esta estrella de aquí, entre esta de acá, la cuarta estrella de, en esta secuencia, en este orden, de Casiopea, que es la más cercana a la Tierra, ¿sí? A la anterior, fíjense, está también, no mentira, está acá, a 650 años luz de la Tierra. La distancia real entre estas dos estrellas, ¿de cuánto es? De casi 650 años luz de distancia. Por cierto, años luz, o de longitud. Años luz es una medida de longitud. Aunque son años, no es tiempo. Porque es la longitud que recorre la luz en un año. Hagan esta cuenta para saber cuál es esa longitud. Vimos que la velocidad de la luz es... Vamos a redondearla. Vamos a redondearla. Porque era 299.700. Redondeemos a 300, y vamos a manejarlo en kilómetros, porque no en metros. 300 mil
kilómetros en un segundo. ¿Bien? ¿Cuál es la longitud que recorre la luz en un minuto? 1.800.000. ¿Cuánto? 1.800.000. 1.800.000 kilómetros en un minuto. ¿Cuántos kilómetros en una hora? Por 60. Ah, por 60. Es más, si esto, no, fíjate, aquí nos hacen cero. Porque es por 60, no por 6. Si fuera por 6, sería 18. Nos falta un cero. Entonces son 18 millones de kilómetros en un minuto. La distancia de la Tierra, la longitud o distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros, promedio. O sea, es como la décima parte, la décima parte de la distancia de la Tierra al Sol. Entonces, ¿por hora cuánto es? 1.080 millones. ¿1.080 millones? Sí, cuidado con los ceros, si no se van a ir en el examen. 1.080 en una hora por día por 24, esto por 24, ¿cuánto da? Voy poniendo ceros aquí, imaginándome que estoy calificando exámenes ya. ¿Cuánto? 20 kilómetros en un día. Ojo, les dije, la distancia de la Tierra al Sol es de 150 millones de kilómetros. Quiere decir que en una hora recorre casi 10 veces la distancia de la Tierra al Sol. Esto es 10 veces este. 10 veces, no, 100 veces. 100 veces. 25.000 920 kilómetros, millones de kilómetros. Esta es más o menos la distancia de Plutón. Está en ese orden de magnitud, es un poco más pequeño. No es nada, sí, no, sí. Está entre esto y esto la distancia de Plutón. Son como 8 horas, ¿no? No, 8 horas es a. Sí, son 8 horas. 8 horas 2. La distancia de Plutón. En un año, esto por 365. ¿Cuánto dio? 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ahí está. Muy lejos. Aquí serían millones, miles de millones, billones, son 94.608 billones de kilómetros en un año. Multiplícalo por 650 para saber a qué distancia está esta estrella. Está muy lejos, está más lejos que nuestra distancia a la próxima clase, que es el día de mañana, en el edificio R, que afortunadamente está más cerca a distancia de luz. Nos vemos mañana.